Los agentes de armas que se enfrenten a un juicio por disparar a sospechosos recibirán anonimato a menos que sean condenados, según las reformas anunciadas por el ministro del Interior. El anuncio de Yvette Cooper se produce días después de que el oficial de policía Martin Blade fuera absuelto del asesinato de Chris Cava, quien recibió un disparo en la cabeza durante una parada de su vehículo en Streatham, Londres, en septiembre de 2022. Cooper dijo que habría una presunción de anonimato para los oficiales de armas de fuego sujetos a juicio penal. El Ministerio del Interior dijo más tarde que el derecho todavía estaba sujeto a la discreción judicial en casos individuales. Cooper añadió que el caso Cava se produce en un contexto de preocupaciones de larga data sobre la responsabilidad, los estándares y la confianza de la policía. La reforma es parte de un nuevo paquete destinado a mejorar la responsabilidad policial e incluye varias medidas propuestas por el gobierno anterior en marzo. Un insólito incidente ocurrió en Lancashire cuando Neil Greenwood, un granjero de 52 años, fue arrestado por las autoridades tras tomar la justicia en sus propias manos. El granjero sorprendió a dos jóvenes invadiendo su propiedad. En lugar de contactar a la policía, decidió atar a los muchachos de pies y manos, colocarlos en su cuatrimoto y conducirlos 4 millas hasta la estación de policía en Connell. El hecho ocurrió después de que los jóvenes regresaran al campo del granjero para buscar una bicicleta eléctrica que habían dejado la noche anterior. Según Leyland, uno de los jóvenes, cuando caminaban de vuelta, Greenwood apareció sorpresivamente en su cuatrimoto, los tumbó al suelo y los ató como conejos. En declaraciones posteriores, Leyland describió el momento como aterrador. Los jóvenes, visiblemente asustados, fueron llevados al cuartel policial mientras intentaban mantenerse en el vehículo, casi cayendo en varias ocasiones. Una vez en la estación, los agentes quedaron sorprendidos al encontrar a los muchachos en esas condiciones. Inmediatamente procedieron a liberar a las víctimas y arrestar al granjero acusándolo de encarcelamiento ilegal y agresión. La madre de Leyland expresó su indignación por el comportamiento del granjero, afirmando que los jóvenes estaban aterrorizados y condenó el hecho de que Greenwood se haya tomado la ley en sus propias manos. 3 personas encontradas muertas en una residencia de ancianos podrían haber sufrido intoxicación por monóxido de carbono, según la policía. Los servicios de emergencia fueron llamados a Greensboro, en Dorset, a las 5:20 del pasado miércoles. 7 personas fueron trasladadas al hospital y los residentes fueron evacuados del edificio a una iglesia cercana. La policía de Dorset dijo que las muertes estaban siendo tratadas como inexplicables, pero el posible envenenamiento por monóxido de carbono era la principal línea de investigación. En una conferencia de prensa, la superintendenta Heather Ditzy dijo que quería enfatizar que en este momento no hay nada que indicara que actualmente exista algún riesgo para el público en general. Se ha informado a las familias de los fallecidos y se ha notificado al forense, según las autoridades. El aeropuerto de Birmingham dijo que estaba volviendo lentamente a la normalidad después de que su terminal fuera evacuada debido a un vehículo sospechoso. Muchos vuelos fueron suspendidos ayer y se pidió a la gente que abandonara el edificio del aeropuerto mientras se desarrollaba una operación policial alrededor del mediodía. Un equipo de desactivación de artefactos explosivos revisó el vehículo y lo consideró seguro, según la policía de West Midlands. Un portavoz del aeropuerto se disculpó por los inconvenientes o la interrupción, pero dijo que la seguridad de todos en el aeropuerto fue la prioridad número uno mientras trabajaban en el incidente con socios policiales. La evacuación afectó a los pasajeros que estaban registrados para los vuelos, ya que se instaló un cordón policial alrededor del aeropuerto y se recomendó a la población no viajar en horas del mediodía. La campaña de Donald Trump acusó al Partido Laborista del primer ministro británico Keir Starmer de flagrante interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos después de que algunos voluntarios viajaran para ayudar en la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. El equipo del candidato republicano presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral de Washington pidiendo una investigación sobre lo que calificó de contribuciones aparentemente ilegales del Partido Laborista a la campaña de Harris. Los activistas políticos británicos han viajado durante mucho tiempo a Estados Unidos antes de las elecciones. Los del Partido Laborista de centro izquierda generalmente apoyan a los demócratas, su partido hermano, y los conservadores y el Partido Reformista de derecha respaldan a los republicanos.
El líder laborista Starmer negó que la denuncia dañaría las relaciones con Trump si el expresidente gana nuevamente el 5 de noviembre, diciendo que los partidarios del laborismo estaban ofreciendo sus servicios como voluntarios en su propio tiempo.